Gírate de lado para que te vean la cola del vestido. Hace un corte muy bonito y la estiliza muchísimo. Bien, vamos a colocar este, le queda muy bien. Bueno, Chaxi, ¿tenemos el traje de tu boda? ¿Sí? ¿Este es tu vestido? ¿Sí? Estás preciosa. Esta es la novia que yo quiero ver. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ay, qué nervios. Tranquila, respira. Venga, vamos a relajarnos porque hay que vestirse para estar bien. Tranquila, que vas a estar guapísima, que traes precioso. ¡Qué no me lo creo! Gracias por la boda. Gracias. Buscar nuestros trajes. ¿Qué tal? Me encanta. Sí, es cierto que no sería muy bien para nada. Vamos a otra vez. Tampoco me gusta. ¿Qué tal la pareja? Guapo, elegante, perfecto. ¿Dispuestos a llevar a una nieta al altar? Hombre. Te coordinas muchísimo con los ojos, tu tez clarita. Este sí me gusta. Vamos a la línea. Lo dejamos en los posibles. Cierto. Tranquilito, más tranquilito. ¿Tú tranquilo? ¿Estás nervioso? Sí, un poquito. No, un poquito. ¿Cómo estoy? Fantástico, divino la muerte. Aunque te cuesta como siempre. Estamos de boda, Televisión Canaria en Abierto se visten de largo para vivir un acontecimiento histórico en esta casa, en Televisión Canaria. Todos los espectadores de las islas serán testigos por primera vez de una ceremonia jamás emitida en esta casa, en Televisión Canaria. Y todo esto en un enclave natural en el norte de la isla de Tenerife, en Viña María, Carmelo. Sí, los novios, los protagonistas Estivaliz, se llaman Chasirasi y Tanausú. Esta pareja hoy va a dejar de ser anónima porque un día nos llamaron, tocaron la puerta de nuestro programa pidiendo una boda gratis y esta noche su sueño se convertirá en realidad. Ellos con su frescura y con el amor que se han profesado permanentemente se han hecho merecedores de esta ceremonia que esta noche les vamos a regalar a ellos y también a todos ustedes. Así que no se muevan porque en unos minutos les vamos a regalar esta ceremonia en directo. Pero antes, fíjense en esta joven pareja, fíjense en esta historia de amor. Chaxiraxi y Tanausú.
Una historia de amor de apenas 2 años que comienza con la complicidad de una amiga que supo desde el principio que estaban hechos el uno para el otro. Nos conocíamos hace muchísimos años, de jovencito. Lo único que, bueno, él hizo su vida, yo hice la mía y al cabo de los años nos volvimos a reencontrar gracias a una amiga de los dos. Y casualidad que esta amiga, pues, nos unió a los dos. Me pasé mucho tiempo pensando si realmente existía un príncipe azul. Por último me di por vencida. Pensaba que no, que ya eso no iba a existir, pero la verdad que apareció Tana y es mejor de lo que yo me pensaba. Sí, el amor de mi vida. Por eso hemos llegado a este punto de casarnos y tener un niño sobre todo. Fruto de eso, tuvimos a nuestro hijo el pequeñito, que es Aray. Yo tengo otro niño de otra relación. La sensación de tener a mi hijo en brazos fue lo más bonito de mi vida. Espectacular, o sea, se me quedó el cuerpo. Una sensación, no sé, no sabría explicarlo. Es principalmente mi amigo, es a quien yo le cuento todo, él me lo cuenta a mí, es mi amante, es mi amigo, es mi pareja. Pues Chasirasi es una persona muy agradable, buena y eso sí, lo quiere tener todo a su mano. Un padre excepcional, porque no puedo decir nada de lo contrario. Y vamos, me ha hecho la mujer más feliz del mundo. Pues con los niños nos gusta hacer siempre aprovechar el tiempo y estar siempre con ellos. Aprovecharlos, llevarlos con las bicicletas, jugar a fútbol, ir a la playa a pasear. Me imagino siendo la típica viejita súper remilgona. Y él el típico viejito así en plan, sí, sí, mi amor. Sí, mi amor, lo que tú digas, te lo juro. Y tiene que ser como un estilo a la abuela. Muy parecido, mandona y... Esto para mí es como un cuento de hadas, es un sueño que por fin se va a hacer realidad. Yo creo que como toda mujer, así toda mujer, deseamos vernos vestidas de blanco en un altar con la persona que realmente quieres. Pues vamos, para mí va a ser algo especial y espectacular. Un sueño que en cuestión de minutos será toda una realidad. Así es, Chasirasi y Tanausú, la pareja que nos ha cautivado, sí. La pareja que en pocos minutos llegará hasta este lugar para celebrar la gran boda canaria. Y también es momento de conocer los diferentes lugares donde se va a celebrar esta ceremonia. Por ejemplo, para que lo sepan, en uno de estos lugares va a estar Patricia, ella va a seguir de cerca toda la ceremonia. Va a ser el lugar donde los novios se van a dar el sí quiero. Bueno, Patricia estará en el centro neurálgico de la ceremonia, en ese lugar donde pronunciarán el sí quiero, como bien ha dicho Carmelo, pero es que Carla va a estar en otro lugar estratégico donde estará acompañando en ese desfile de invitados, incluso donde llegarán los primeros protagonistas, los protagonistas importantes de este evento, de este acontecimiento, Carmelo. Pues sí, Estíbaliz, vamos allá con Carla, si les parece, para ir conociendo a las primeras personas que van llegando. Carla, cuéntanos quiénes han llegado ya a la gran boda canaria. Han llegado ya los primeros invitados y ahora mismo ya estamos viendo cómo se acercan. Buenas noches a todos, por cierto, por fin esta gran boda canaria. Vamos a disfrutarla todos mucho. Aquí tenemos a Maite, la madre de la novia, que además está con el pequeño Aray, que es el hijo de la pareja. Y bueno, Maite, tengo que decirte que estás espectacular, guapísima. Qué guapo. Qué guapa. Bueno, y el niño precioso. Muy bonito. Mira, y además tengo que decirles que ella ha sido una privilegiada porque, por supuesto, ha acompañado a su hija esta mañana mientras estaba vistiendo Maite. Sí, sí. Cuéntanos algo. Bueno, está espectacular, guapísima, bellísima. Ella es muy guapa, tú lo sabes, pero también muy nerviosa. Qué ganas tenemos de verla. Muy, muy nerviosa. Y la madre orgullosa. Pero está muy por supuesto buena. Que sí. Vamos a ver a más invitados. Ya puedes pasar a la zona de la celebración, Maite. Gracias. Muchísimas gracias. Disfruta de la ceremonia. Y aquí tenemos a Lida. Hemos hablado mucho de ella. Es la persona que... La culpable de la unión, eso, ¿no, Carla? Es la Celestina. La Celestina, Lida. Buenas noches. Buenas noches. Guapísima. Qué fíjense guapa. Cómo ha venido, ¿eh? Estás preciosa. Muchas gracias. Alida, tú eres la persona que los unió, que los presentó, ¿verdad? Sí. Nosotros ya éramos amigos, pero así con poquito cupido, mira dónde ha llegado todo. Ellas han estado un poquito distanciadas, ha habido una pelea, pero finalmente se han reconciliado, lo hemos visto. Sí. Ella está aquí muy emocionada, además lo pueden ver, y disfrutando de la boda, ¿verdad? Sí. Que vamos a ver todos ahora.
La verdad es que sí, y muy contenta de estar aquí, y el rencor a un lado y ahora para adelante. Y dándole a los dos mucha felicidad y que este amor dure para siempre. Exacto, que dure para siempre, claro que sí, todos, eso es lo que deseamos. Muchas gracias, Alida. Bueno. Y vamos a ver a Eli, que la estoy viendo ya llegar por aquí. Eli es una de las mejores amigas, buenas noches. Una de las mejores amigas de la novia, y además estuvo en ese momento importante de la elección del vestido. Sí. Dime si la has visto, dime la verdad. No la he visto todavía. ¿Qué ganas tenemos, Carla, todos? La verdad que tengo muchísimas ganas, porque al saber cuál es el traje, porque yo estuve en su claro, elección. Prueba de vestido, claro. Estoy un poquito nerviosa. Y claro, la verdad sé que va a estar súper radiante, bonita, aparte que ella lo es. Bueno, emocionadísima está Eli. Ese gran Eli. Secreto. Sí, con ganas de conocer ese gran secreto, verla vestida ya. Muchas gracias por estar aquí. Nada, disfruta. Para mí un placer, porque es la boda de mi amiga, mi hermana. Así es todo. Como es. Muchas gracias, Eli. Disfruta. Vale, pero gracias. Bueno, compañeros, también hay artistas, porque los novios nos confesaron a ver. Son unos amantes de un grupo que está aquí, que ha querido acompañarnos, que son los chicos de Soul Sanet. Soul Sanet. Bueno. ¿Quieres privilegio? Ustedes por invitarnos. Ellos además van a tener un papel muy importante en la ceremonia. ¿Nos pueden adelantar algo? No. Este es como el traje de la novia, Carla. Tenemos una sorpresita genial que les va a encantar. Bueno, aquí el amigo Frank, que les preparó algo. Sí, intentarlo en directo. Les va a encantar, segurísimo. Bueno, lo que podemos decir es que se van a emocionar seguro. Bueno, viniendo a Soul Sanet. Yo pienso que sí. Hombre, yo creo que sí, se están casando, ya tienen que estar, vamos. Muchísimas gracias, chicos. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Y disfruten también de la ceremonia. Pues gracias, Carla. Te dejamos por ahí en ese fotocall donde va discurriendo todos esos invitados que acceden a esta ceremonia. Pero eso sí, no nos podemos olvidar de ese lugar estratégico, neurálgico, donde se encuentra nuestra compañera Patricia, que además está acompañada de la persona del maestro de ceremonia que esta noche va a oficiar esta ceremonia importante, que es el excelentísimo alcalde del Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo, Haroldo Martín. Que además ha estado con ellos esta semana en un encuentro íntimo. Excelentísimo alcalde, ¿cómo ha sido? ¿Cómo los ha conocido? Y bueno, ¿qué nos podría adelantar de la pareja? Bueno, de la pareja, la verdad es que me he quedado maravillado, ¿no? Con esa forma tan espontánea de hablar, ese cariño que transmiten, y se les ve muy unidos. De verdad, eran unas personas que no conocía, pero que ha sido un encanto estar ahí con ellos esa tarde, charlando, hablando de sus cosas, de cómo se conocieron y de todo esto. Ha sido un placer, de verdad. ¿Qué va a pasar aquí esta noche? ¿Va a ser a ver algo diferente, especial a otras ceremonias en las que usted ha estado? Bueno, sí, sin duda alguna, no siempre se celebra una boda, una gran boda canaria como esta, en un entorno tan agradable, con una arquitectura tradicional canaria, con viñedos, con dragos, con plataneras, y vamos, y unas vistas espectaculares. Esto es algo fuera de lo corriente, pero creo que es el lugar idóneo y especial para poner broche de oro a una relación amorosa tan bonita como la que vamos a celebrar esta noche. Estamos totalmente de acuerdo con las palabras del alcalde de Victoria de Acentejo. Es un lugar, bueno, privilegiado, un enclave fantástico, y está llegando, bueno, ya. La noticia la tenemos justo cerca de Carla. Pero muy, muy, muy cerquita. Uno de los momentos clave de la noche, porque empiezan a llegar los novios. El primero, Tanausú, llega en un lujoso coche descapotable. Hay que decir que era uno de los sueños de Tanausú. Y viene acompañado por la madrina, por su madre. Lo van a ver aquí a continuación con Juani. Y Carla, tú vas a verlos ahora. En breve, muy cerquita de ellos. Así, ¿no? Bueno, ya vemos llegando al novio, a Tanausú, con su madrina en este coche. Lo vemos saludando, seguro que muy nervioso en esta noche tan especial, porque ha sido muchos momentos con ellos, con Tanausú, con Chaxirasi, viviendo los previos de esta gran ceremonia, de esta gran boda. Carla, y bueno, cuéntanos, ¿cómo es ese momento? ¿Cómo es esa llegada? Cara de felicidad. Bueno, Carla, no sé si nos escucha, pero vemos al novio saludando, bueno, insistentemente. A ver si lo vemos salir. Sí. Muy feliz. A ver, Tanausú, lo vemos ahí. Alguien se acerca. Qué guapos están. Bueno, escuchamos a gente que está diciendo que guapos están, Guapísimo. Con la madrina, con Juani. Es que bueno, aquí tenemos al novio, Tanausú, sí. Guapísimo, espectacular. Buenas noches. ¿Nervioso? Un poquito. ¿Sí? Vamos a ayudar a tu madre a salir. Vamos a ayudarla.
que está al otro lado, también la estoy viendo, está también guapísima de verde, a conjunto de su hijo. Qué momento más emocionante ver llegar a este novio, que está muy nervioso también. Qué radiante, qué espectacular la madrina. Vamos por aquí, ¿eh? Espectacular. ¿Vamos por aquí? ¿Cómo estás, Tana? Cuéntame. La madre del novio. Bien, bien. Con ganas que llegara ya este día. ¿Sí? ¿Sí? Muy nervioso. Vamos a darnos la vueltita para no dar la espalda a la cámara. ¿Cómo ha sido el día? Bien, movidito. ¿Movidito? Sí. Muchos nervios. Muy elegante. ¿Estás contento con tu vestuario? Sí. ¿Sí? ¿Contento con este momento? ¿Emocionado? Sí, con ganas. Con muchas ganas, muchísimas, ¿verdad? Muchísimas ganas. Bueno, Tanausú, pues bueno, tengo que decirte que de hay ya muchas personas que tienen muchas ganas de acompañarte en este día. Y adelante, acompañado de tu madre, adelante. Bueno, pues de la mano de Juani, vamos a escuchar lo que siente, lo que piensa Tanausú en este preciso momento. Despierto junto a ti. Suerte. Emma, ya no queda casi nada para casarme. Suerte que regresas para mí. Pero lo más importante es que vamos a estar juntos para siempre. Y va a quedar marcado para el resto de nuestra vida. Nadie tiene la razón de que existe. Bueno, pensamientos, emociones, es lo que ha querido transmitir Tanausú a la que será en breve, en cuestión de minutos, su esposa, Chaxirasi, en este recorrido, en este paseillo que hace entre los invitados de este lugar maravilloso en el norte de la isla de Tenerife. Y en breve también escucharemos lo que piensa Chaxirasi a tan solo unos segundos antes de comenzar la ceremonia. Y regresamos al lugar de la ceremonia, lo están viendo, porque allí cerquita de este lugar está nuestra compañera Patricia. Va a estar con la madrina, con Juan y con la madre de Tanausú, para que le preguntes, Patricia, pregunta del millón, ¿quién está más nervioso, la madre o el hijo? Pues la tengo aquí ya conmigo, así que yo creo que mejor se lo preguntamos a ella. ¿Quién está más nerviosa, tú o tu niño? No sé, yo creo que yo estoy un poquito más que él, yo creo. ¿Crees que te vas a emocionar esta noche? Sí, ya estoy a punto, pero bueno, estoy aguantando. Y lo que queda. Lo que queda. Sí. ¿Cuál crees que va a ser el momento más emocionante? Por fin ellos van a darse el sí quiero. Sí. Esto para ti tiene que ser una maravilla. Ah, sí, la verdad que sí, lo deseaba tanto. Bueno, se va a hacer realidad. Es normal. Al final las emociones llegan antes de tiempo, Patricia, ¿eh? Así está ella, emocionada, no ha podido aguantar. Bueno, pues emocionante, Patricia, ha sido la llegada del novio, no menos va a ser la llegada de la novia, porque todos estamos esperando ese secreto mejor guardado, radiante seguro que va a aparecer la novia. ¿Cómo será su traje? Es la pregunta que nos hacemos todos los que estamos aquí esta noche. Y Carla es prácticamente la que tiene esa información de primera mano. ¡Qué privilegio! Bueno, Carla, que tiene la información. Ya nos gustaría saber cómo es el vestido de la novia, porque como decimos, el coche lujoso de Tanausú, hay sí. que decirlo, ¿eh? ¿Cómo venía con la cara sonriente? Tengo que decirles que la novia está... A ver. Compañeros, la novia está ya muy cerquita porque puedo escuchar su vehículo. No quiero adelantar nada todavía, pero el sonido es muy característico. Ella va a estar espectacular. Yo tuve la suerte de acompañarla el día que eligió el vestuario y aunque por supuesto no voy a decir nada porque es el gran secreto, va a estar preciosa, seguro, muy elegante, muy guapa y más en ese coche en el que va a llegar. Ya lo oigo. Dentro de nada la van a ver. Ya tenemos las imágenes. Ya escuchamos ese sonido que Ay, tú dices. Bueno. Bueno. ¡Qué categoría! ¡Qué lujo! En un carruaje, Carla. Bueno, viene como una gran dama, ¿eh? Acompañada de su abuelo, que es el padrino. Y vamos José a ver. María. Si... No sé si me puedo acercar al caballo. Sí, me puedo acercar. Voy a recibirlo. Llega un carruaje acorde al acontecimiento. Vamos que a ayudar viviendo, ¿eh? A Chaxirasi a el ver. Qué guapa. Espléndida. Qué espléndida. Qué guapa. Estás increíble, guapísima, preciosa, Chaxirasi, preciosa. Muchas gracias. Muy nerviosa. Mucho. Muy nerviosa. Mucho, ahora ya sí. Y ahora me lo creo y ahora es. Espero vivirlo, disfrutarlo y nada.
de la mano de tu abuelo, vamos a ir viendo ese vestido, vamos a colocarte bien para poder hacer un recorrido por ese vestido precioso de más que novia. ¿Te puedes dar una vueltita? ¿Sería posible? Ven por acá, ven por acá. Bueno, no. Qué cola más bonita. Qué elegante. Un traje palabra de honor. Ese tocado con esa rejilla que le cubre parte del rostro, Carla, está espléndida, ¿eh? Muy elegante, muy guapa. Muchas gracias. Preciosa, de verdad. Muchas gracias. Bueno, creo que ya llega el momento de decirte que hay mucha gente esperando por ti, pero sobre todo una persona muy especial. Y tienes ahí el camino hacia la zona de la ceremonia. Disfruten mucho y muchísimas felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues ahí va Chakshirazi junto a su abuelo, su padrino, y también vamos a ver lo que piensa, lo que le pasa muy por mal, la cabeza a Chakshirazi en este preciso momento. Sé que quiero cuando te vas. Mi vida. Queda menos de un minuto para darte el si quiero. Solo decirte que me has hecho la mujer más feliz del mundo. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias. Gracias por hacer este viaje conmigo y permitir que se cumpla el sueño de ser tu esposa. Eres mi vida y mi todo. Pues vamos ya a vivir uno de esos momentos más emocionantes. Ahí vemos a Chakshirazi accediendo ya a ese set nupcial donde se va a oficiar la ceremonia. Este momento donde se cruzan miradas, complicidad en silencio entre novios, entre Chakshirazi y Tanausú. Y Patricia, tú que prácticamente te encuentras ahí casi al borde donde se va a celebrar esta gran boda esta tarde, la gran boda canaria. ¿Cómo se miran? ¿Qué es lo que ves tú desde tu punto? Los dos muy, muy, muy emocionados. Se acaban de ver y la emoción ha llegado. Bueno, ¿qué está pasando? Porque los invitados, supongo que al ver a la novia, también esos aplausos que los escuchamos. Bueno, Patricia está cerca del padrino, del abuelo, de José María. Nos gustaría, Patricia, que nos dijeras cómo está viviendo el padrino este momento. Un momento, entendemos, muy especial. El padrino justo ahora está muy preocupado por la novia que estaba, pues, poniéndole la cola, como muy tiene bien, que qué ser, caballero. Preocupadísimo por su nieta. Qué claro caballero, sí. José María. Padrino, hoy supongo que será un gran día para usted en la gran boda canaria. Sí, la verdad que es un orgullo y bastante agradecido en el sentido de que es mi tercera celebración de llevar al altar a una nieta. ¡Qué orgullo! Bueno. Compañeros, creo que ya queda muy poquito para que empiece la ceremonia, así que no vamos a alargar esto, que seguro que ellos tienen muchas ganas de ser marido y mujer. Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue. Hosanna under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Sé que quiero cuando te vas. Supe desde tiempo atrás. Es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Suerte que despierto junto a ti. Suerte que sentí lo que sentí. Suerte que regresas para mí. Nadie tiene la razón de que existe el amor. Solo hay un brillo. Las promesas de los dos me esperarán. Aquí estaré, lo sé. Suerte que despierto junto a ti. Suerte que sentí lo que sentí. Suerte que regresas para mí. Suerte que hay más por conocer. Suerte que contigo creceré.
decirte que te tengo al volver. And so I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I put a flower in your hair. Todo tiene un final feliz. Desde que te conocí no hay más que las ganas de estar y volver a empezar. Suerte que despierto junto a ti. Suerte que sentí lo que sentí. Suerte que regresas para mí. Suerte que hay más por conocer. Suerte que contigo creceré. Suerte que te tengo al volver. Acaban de escuchar bueno, a Chiqui Pérez, Marina Machado. ¿Qué canción más apropiada para introducir lo que va a ocurrir en cuestión de segundos, Carmelo? Pues sí, Estíbaliz, la canción Lucky, dedicada a los novios, a Shashira Sitanausú. Y es momento de dar la palabra ya al excelentísimo alcalde de la Victoria de Centejo, a don Haroldo Martín, para que dé comienzo a la ceremonia, dé comienzo la gran boda canaria. Querida y guapa pareja, Tanausú y Chasiraxi, a sus niños Diego y Aray, los testigos padrinos Juani y José María, los niños portadores de las alianzas también, Diego e Ismael, Maite, madre de Chasiraxi, Sedimán, hermano de Tanausú, a las abuelitas recién salida del hospital, la pobrecilla, que no se quería perder la boda de su nieto. Mercedes, bueno, en este caso las abuelitas Mercedes y Tere, familiares, amigos, a todos muy buenas noches. Estamos en un lugar, ya he dicho yo, paradisiaco, canario 100%, para celebrar, para ponerle el broche de oro a este, a esta pareja, a esta historia de amor, a esta historia de amor que, bueno, que a mí me han dejado también con el corazón latiendo fuera de lo corriente. Son personas que transmiten muchísimo cariño, que está claro, el que ha visto el reportaje, el amor que se han tenido y que esta noche quieren llevarlo a su máximo exponente, que es consolidar ese enlace matrimonial. Llevan varios años, como ya sabemos, juntos y el amor permanece, el amor perdura. Y yo tengo que agradecerles profundamente el que me hayan elegido para celebrar esta ceremonia civil, porque de verdad son las cosas mejores quizás que tiene la política. No todo es desagradable en política. Esta es una de esas cosas bonitas y buenas que tiene la política. Por eso, muchas gracias, Tanausú. Muchas gracias, Chasiraxi. Gracias a usted. Gracias. Gracias a todos. Creo que hay una persona por aquí que quería decir algo a esta pareja tan guapa y a todos los demás que estamos por aquí, creo. Y esa es su madre, esa es su madre, la que Maite, la que quería dirigirse a ellos y decirles algunas cositas. Maite, cuando tú quieras. Hoy quería decirle, dar las gracias ante todo a todos los aquí presentes y por supuesto a la Televisión Canaria, que se ha portado genial, genial con todos. Y me van a permitir decirle a Carla, que es un amor de niña, y que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en todo momento. Estoy un poco nerviosa. Bueno, quería decirles que hoy llega el momento de sellar el amor que un día se prometieron, sellado ante todos nosotros, que con alegría les acompañamos. Hija, solo decirte que con el camino que recorriste hasta hoy, aprendiste lo que es soñar, lo que es sufrir,
pero también lo que es ilusionarte. Y por último, lo que es el amor de hoy. Y a ti, yerno, que has llegado a la meta, que por fin has llegado a la meta, que buscabas una mujer que te amara, unos hijos que completaran tu felicidad, y hoy los tienes. El premio para ambos, pues este sueño hecho realidad. Solo decir que el amor ha besado vuestras almas y que él deja una huella indeleble en el corazón y se instala ahí para siempre. Y que el mayor deseo de todos los que estamos aquí presentes es que seáis felices para siempre y por siempre. Gracias, mamá. Bueno, antes de pasar a la parte protocolaria, yo quería decir pues dos cosas. Primero, yo no sé si todos lo saben, pero aquí ha habido una cómplice en todo esto que se llama Alida. Ella ha sido la que ha propiciado que esta pareja se haya encontrado y que se haya conseguido pues esa felicidad que demuestran en cada momento y en cada palabra que dicen. Y lógicamente también a mí me preguntaron, Maite decía que estaba un poquito nerviosa, a mí también me lo preguntaron fuera de antena y yo les dije que yo no me iba a casar. Por lo tanto, bueno, entramos en la parte protocolaria de la ceremonia civil. Como sabemos, pues bueno, independientemente de que esto es una ceremonia que hay que celebrarlo por lo alto, que hay que reírse, es momento de compartir con las personas, con los amigos, con las familias más cercanos, con las personas que más uno quiere, que son las que acompañan en los momentos buenos y por supuesto en los malos también. Y por eso, pues de alguna manera también hay que pasar a la parte protocolaria para poder consolidar esta unión. Por lo tanto, tengo que leer unos artículos que son el número 66, 67 y 68 del Código Civil, que dicen lo siguiente. El artículo 66 es del capítulo 5 de los derechos y deberes de los cónyuges y dice: los cónyuges son iguales en derechos y deberes. El 67 dice que los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Y el 68 dice que los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán además compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo. A continuación, tengo que hacer algunas preguntas también de rigor y protocolaria a esta linda pareja. Tanausú, ¿quieres contraer matrimonio con Chasiraxi? Sí, quiero. No sé si ustedes oyeron bien, a mí yo no mucho. Tanausú, ¿quieres contraer matrimonio con Chasiraxi? Sí, quiero. Chasiraxi, ¿quieres contraer matrimonio con Tanausú? Sí, quiero. Tanausú y Chasiraxi, ¿quieren contraer matrimonio en este acto? Sí. Sí queremos. Sí. Bueno, pues pueden imponerse los anillos. Mi amor. Estos jóvenes portadores. Te meto el primero, papi, para que me lo pongas tú a mí. Con este anillo, mi amor, vamos a permanecer por siempre unidos hasta que la muerte nos separe. Sí, papá. Y yo no te digo nada porque no puedo hablar. Gracias, mi amor. Bueno. Tanausú y Chasiraxi, les declaro unidos en matrimonio. Muchas gracias. Pueden besarse. Vamos, he tocado, cabrón.
María. Virgen del cielo, soberana de gracia, madre mía, escucha, te ruego, mi ferviente plegaria. No le niegues a este pobre corazón paz en su dolor. Perdida mi alma recurre a ti y llena de fe se arrodilla a tus pies. Te invoca y te ruega que le concedas la gracia que solo tú puedes dar. Ave María. Oh, oh, oh. Oh. Madre mía, escucha, te ruego, mi ferviente plegaria. No le niegues a este pobre corazón paz en su dolor. Perdida mi alma recurre a ti y llena de fe se arrodilla a tus pies. Invoca y te ruega que le concedas la gracia que solo tú puedes dar. Ave María. ¡Qué preciosidad! ¡Qué precioso! El Ave María de Sousanet, fuegos artificiales para los novios con esas iniciales. Bueno, ¿y esos pétalos de flores? Siguen los fuegos, llueven pétalos. Y ahí están los fuegos artificiales para esta pareja que se acaba de casar, Chaxirassi y Tanausú.
oficiales a cargo de los hermanos Toste, de los Realejos. La verdad que una forma muy colorida de darle el final a esta ceremonia, que no a este acontecimiento que estamos viviendo en Televisión Canaria por primera vez. Esos corazones que se han sellado esta noche, el de Chaxirasi y Tanausú en la gran boda canaria. ¿Qué momentos de emoción hemos vivido esta noche, Carmelo? Un auténtico lujo, Estivaliz, un auténtico broche de oro para esta fiesta del amor, un auténtico broche de oro para la gran boda canaria. ¿Qué más se puede pedir? Estos jóvenes enamorados y qué caras radiantes de Tanausú y de Chaxirasi, ya marido y mujer. Ahí sellan ese amor con un beso, con los fuegos artificiales. Bueno, qué colorido, qué fiesta estamos viviendo esta noche en Televisión Canaria, con la gran boda canaria. Esto no se acaba, Carmelo, ¿eh? ¿Cómo esto sigue la fiesta? No se acaba. Bueno, qué bien lo estamos pasando. Ese aplauso fuerte. Y todavía la ceremonia, hace falta las últimas palabras del alcalde Haroldo Martín, que está oficiando esta ceremonia, el alcalde de la Victoria. Bueno, a continuación creo que Tanausú quería dirigirse a su familia, a sus amigos, a los invitados en general, con algunas palabras de agradecimiento. Tanausú, cuando tú quieras. Pues nada, quería agradecerle a toda mi familia, a mis amigos, a mis invitados. Gracias por haber venido a esta gran ceremonia. Y nada, que disfruten como voy a disfrutar yo de mi mujer por el resto de mi vida. Yo quería darle las gracias al programa En Abierto por lo bien que se han portado con nosotros, por hacer que este sueño se haga realidad, por las maquilladoras, por todos, porque son todos maravillosos. Y en especial quería darle las gracias a Carla porque, aparte de ser una gran profesional, es una persona muy humana y ha estado ahí con nosotros en todo. O sea que muchas gracias a todos. Esas palabras, qué bonitas palabras para todo el equipo, especialmente para Carla, ¿eh? Luego se lo preguntaremos a Carla. Bueno, qué guapa la joven pareja que ya se dispone a hacer, bueno, pues todo el recorrido. Bueno, ya va camino de estar con los suyos, de celebrar por todo lo alto este gran acontecimiento que estamos viviendo con todos ustedes. Y ahí hacen ese recorrido hasta la música que estamos escuchando, Carmelo. Claro que sí, el mariachi de Chasna. Y es que aquí no falta de nada, todo para este matrimonio ya, ¿verdad? De Chaxirasi y Tanausú, interpretando para ellos en exclusivo una canción que le dedican a ellos. Que bueno, es que realmente con todo lujo de detalles, Estivaliz. Vamos a escucharla, Carmelo. De una bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento, una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba, y además de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía, me decía, aquel que tanto la quería, si Chaxirasi se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar, si Chaxirasi quisiera ser mi novia, si Chaxirasi ya fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. ¡Eso! Disfrutar.
noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento y una moza que valiente lo seguía. La plegaria se escuchó en el campamento y se oía que decía: aquel que tanto la quería, si Chasira si quisiera ser mi novia, si Chasira si fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y si acaso yo muero en campaña, y si mi cuerpo lo van a sepultar, ya si así, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vengas a llorar. ¡Bravo! ¡Qué lujo, eh! ¡Qué emoción! ¡Muchas gracias! ¡Mariachi de Chasna! Bueno, qué bien, qué sorpresa para nuestros novios, para Chasira y Tanausú. Y Patricia, ¿te encuentras tan cerca de ellos? ¿Cuáles son sus primeras valoraciones? Súper emocionados, como tiene que ser. Tenían un sueño, ¿no? Y ese sueño se ha cumplido. Sí, gracias a ustedes y gracias, vamos. Muchísimas gracias. Sí, sí, han cumplido nuestro sueño y ha sido todo maravilloso y, vamos, ni pensable todo esto. Tanausú, ¿cuál ha sido para ti el momento más emotivo, lo que más te ha llegado de la ceremonia? Cuando entró ella, no me lo esperaba así, tan preciosa, tan divina. Me tiembla hasta la voz. Bueno, está emocionada. Te sigues aún emocionando, sí, Tanausú. Sí. He de decir que la mirada, cuando se han visto, ha sido impresionante. Los dos se han visto guapísimos porque sí, enseguida rompieron a llorar, sí, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido para ti el momento más emocionante, Chasi? Yo creo que también cuando entré y lo vi ahí como que me estaba esperando y verlo eso guapo y emocionado, fue como... No podía. Qué bonito. Bueno, supongo que además se les ha sorprendido, sí, ¿no? Tú, que eres un gran fan de Soul Sanet. Sí. Te han cantado el Ave María. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sentiste? Súper agradecido, me encanta. No me lo esperaba. ¿Alguna vez los habías tenido tan cerca? No tanto. Han estado en tu boda, en el día más especial, en la gran boda canaria, sí, que por fin ustedes son marido y mujer, Chasi, que te estás emocionando, sí, de nuevo porque no te lo crees, ¿verdad? No, es que, vamos, que va, en serio. ¿Cómo nos gusta salir No, esperábamos una bodita, y ha sido todo, vamos. Pues yo ya les invito a que, bueno, que sus invitados les están recibiendo, así que yo creo que es el momento de llegar al convite, ¿verdad? Sí, y ahora. Gracias. Felicidades, pareja. Muchas gracias. Bueno, decíamos, muchas emociones que hemos visto esta noche. Bueno, muchas, de lágrimas. Bueno, carruaje, del palabra sí, del principio, carruaje, coche de lujo, mariachi, Soul Sanet, tenemos a Chiquiteres fuego, con Marina Machada, fuegos artificiales. Bueno, increíble todo lo que hemos vivido esta noche. Los vemos entrando con esa música tan romántica hasta el lugar donde le están esperando los suyos, los invitados, Carmelo. Todos los familiares en el banquete para ese primer brindis, esa copa. Guapísimos los dos. Vaya noche cargada de emociones, de alegría, lágrimas de emoción, mucha felicidad en esta gran boda canaria. Y ahí los ven. Y la estamos viendo, la copa de bienvenida, como no puede ser de otra manera, por gentileza de Viña María, en Los Realejos, en el norte de la isla de Tenerife. Ahí se toman su primera copa de recién casados, junto a su más allegado. Y escuchamos incluso de lejos que se bese, ¿eh? Claro que sí. Momento romántico. Esto lo han hecho incluso con antifaces, ¿eh? Y no le hicieron nada mal, ¿eh? Lo hicieron muy bien. Mira que hemos puesto pruebas a esta pareja, ¿eh? Y al final consiguieron esta gran boda, en abierto, boda gratis. Y aquí en este banquete, con todos los invitados, está Carla. Carla rodeada de invitados y también para que nos cuente qué van a comer hoy. ¿Cuál es el menú suculento para esta noche, Carla? Hemos preparado una mesa, hemos adelantado algunos platos para que echen un vistazo, lo puedan ver. Aquí yo tengo mi pequeña chula.
completa para no equivocarme. Quiero que lo vean todo. Además, es una mesa muy especial, que es la que se encuentra Lida, que enseguida hablaremos con ella. Van a comer brandada de bacalao, bulán de queso dulce, qué de guayaba, rico todo. Brocheta de pollo y gambas, cucharitas de champiñones, salpicón de langostas y mejillones, ensalada de queso tierno con dulce de guayaba y nueces, y solomillo de cerdo con cerdo con salsa de higos, verduritas y papas de la tierra. Todo, por cierto, de la huerta canaria. Como no voy bueno, a ser. Como debe ser, vamos, sí. Vamos, claro que sí. Ser así, ¿cómo que no? Bueno, Carla, ¿y cómo se lo han tomado los invitados? ¿Qué opinan de esta ceremonia? ¿Cómo lo han vivido? Cuéntanos, que tú estás rodeada de ellos ahora mismo. Qué emocionante ha sido, ¿verdad, compañeros? Ha sido muy emocionante. Quiero hablar con Alida. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la ceremonia? ¿Cómo los has visto? Bonita, muy bonita, muy bonita. Y llorando con una llorona como que soy. Y muy contenta de verlos así de felices y lo dicho, para adelante. La verdad que sí. Qué bonito, ¿eh? Esta amiga que quería estar con ella esta noche, ¿cómo no ibas a estar aquí, Alida? Bueno, como dije antes, el rencor hacia un lado y muy bien. La amistad siempre hay que mirarla. Como tiene que ser. Y bueno, ya que están casados, que sean muy felices y que duren para siempre. Por supuesto. Bueno, y Alida sí va a seguir siendo testigo de ello, Carla. Sí, por supuesto. Bueno, creo que los novios ya están, Carla, sentados en la mesa nupcial, sí, ¿no? Sí, vamos a acercarnos. Imagen más bonita, ¿eh? Imagen para verlos. Está rodeado de la madrina, del padrino. Están todos guapísimos, están muy felices, contentos, muy emocionados. Seguro que con ganas también de abrazar a toda su familia y a todos sus amigos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, ya bien, más tranquilos y nada, disfrutando de todo. Sí. Es vuestro momento, Tanausu, Chaxeraxi. Sí. Estáis guapísimos, dime, Carmelo. ¿Y la tarta la podemos ver también? Sí, vengan para acá, acompáñenme para los golosos. Qué goloso eres, Carmelo, muy goloso, muy goloso. Aquí está la tarta. Qué bonita, ¿eh? Qué preciosidad. Pan del amor, los corazones aquí, esta tarta deliciosa que también hemos visto cómo escogieron, por supuesto. Y bueno, aquí está todo preparado para ese momento en el que los novios partirán la tarta, porque por supuesto en la gran boda canaria no puede faltar ninguno de los rituales habituales en cualquier boda. Qué día, ¿eh? Qué emocionante, qué bien. Bueno, hemos Carla, pasado. Qué bien ha hablado Chaxiraxi de ti, porque tú al fin y al cabo has compartido muchísimos momentos con ellos previos a esta gran ceremonia que hemos vivido en directo en Televisión Canaria, por primera vez en la historia de esta casa. Ha sido muy emocionante para todos nosotros organizar esta boda, aprender también de ellos, participar de su ilusión, de la familia, disfrutar de cada momento, de cada decisión. Qué difícil es organizar una boda y qué placer cuando se ve que sale todo tan bien, sobre todo cuando los vemos a ellos disfrutar, contentos, muy guapos, emocionados y con todos sus seres queridos, porque aquí están todas las personas que tenían que estar. Y bueno, solo hay que ver la cara de esa novia que está increíble, radiante, preciosa y feliz. ¿Verdad, Chaxi? Muy feliz, muy feliz. Pues eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Hemos sido testigos de cómo han elegido los anillos, cómo han elegido el menú, los trajes de novio, de novia, de los padrinos, de la madrina, bueno, de todo. Despedida de solteros, no faltamos de nada. Y no solo nosotros, sino todos ustedes que están en sus casas y hoy han visto el resultado de este maravilloso trabajo que hemos hecho, que todo empezó como una pequeña ilusión y se ha convertido en una gran ceremonia, Carmelo. Es la demostración de que cuando uno persigue un sueño se cumple. Ellos vinieron al programa en abierto, quisieron participar en nuestro concurso, ganaron y este es el resultado, la gran boda canaria. Nos sentimos todos muy orgullosos, la verdad que sí. Esperamos que se lo hayan pasado muy bien, que hayan disfrutado. Lo hemos hecho con todo el cariño. Y ahora les dejamos con los mejores momentos de la noche, las mejores imágenes desde aquí, los mejores deseos para la pareja, para Chaxiraxi y Tanausu. Y como se dice siempre, Estíbali, que vivan los novios. Vale.